Capítulo 22. ¿Cómo lucha Auradon? Querida princesa, Mal rechina los dientes y sus ojos brillan de un verde muy enojado. Sostiene la nota con fuerza, arrugándola casi hasta el punto de que el pergamino se rompe en varios pedazos. Ella sabe quién escribió esta nota y ellos decidieron abrir la carta con una declaración burlona de su antiguo estatus dentro del reino de Auradon, que estaba en ruinas gracias a Uma. Ella respira profundamente y sigue leyendo la nota. Espero que hayas recibido todo el caviar y los tratamientos de spa que puedas soportar porque eso está por terminar. Me pregunto si has descubierto quién ha estado causando un pequeño caos en esta remilgada escuela preparatoria. La vida en este reino es muy aburrida y fue muy divertido cambiar las cosas y verte caer. Después de nuestro casi encuentro hace un par de noches, decidí mostrarle a Auradon quién eres realmente y quién siempre has sido. Puedes enojarte conmigo todo lo que quieras, pero sabes que es la verdad. El mal nace, no se hace y siempre será así. Como dije antes, puedes ponerle una tiara a un villano, pero siempre serás un villano. La única diferencia es que he aceptado plenamente quién soy y he decidido hacer alarde de ello. Sabes mi nombre y lo que significa. No puedo decir que no haya disfrutado de la libertad de las aguas abiertas y ahora mi tripulación también. Planeamos mejorar nuestras vidas en un 100%, pero primero debemos ocuparnos de algunas cosas antes de zarpar. Ha pasado un tiempo desde que hablamos y creo que es hora de que tengamos una pequeña reunión, solo que esta vez en tu territorio, en lugar del mío. Pensé que Ben merecía un asiento en primera fila para ver quién eres realmente y es por eso que le dieron admisión anticipada. No está muerto, todavía, si eso te hace sentir mejor. Pero no seguirá así por mucho más tiempo. Quizás estés pensando que quiero volver a tener la varita mágica del Hada Madrina y que quiero cambiarla por Ben, pero no es así. Tu precioso rey es justo la palanca que necesito para traerte aquí. Tú y yo debemos resolver esto de una vez por todas, descubrir quién es realmente la reina de la isla. Si crees que puedes vencerme, te espera otra cosa y esta vez Chico Bestia no estará allí para detener la pelea. Sabías que esto ha tardado mucho en llegar, el enfrentamiento definitivo y esta vez, solo uno de nosotros saldrá con vida. Encuéntrame en la playa en una hora donde finalmente podremos ver si puedes responder esta pregunta. ¿Cuál es mi nombre? Si se lo cuentas a algún profesor u otro adulto, Ben no vivirá para ver el amanecer. Sé que estás deseando algo de emoción, anímate. Uma. P.D. Gil y Harry te saludan a ti y al otro perdedor VK. La nota se convierte en una bola arrugada cuando el puño de la hija de Maléfica la aprieta. Sus ojos ahora son como dos faros de luz verde a medida que se enfurece cada vez más. Ella deja escapar un gruñido animal. Antes, había estado luchando por contener las lágrimas de ira y tristeza, pero ahora su rabia está desbordándose. El suelo debajo de ella comienza a temblar violentamente y su maldad interior sale a la luz una vez más. Fue como un déjà vu para ella. La última vez que ella y Ben rompieron, él llegó a la isla y fue capturado por Uma y su tripulación. Ahora habían roto de nuevo y el patrón se repite, solo que esta vez Mal sintió que había más. Uma siempre quiso algo más, siempre había un problema en sus planes o acuerdos. De tal madre tal hija. Ella no pudo entender qué es, todos en la sala tienen un miedo mortal de lo que sucederá a continuación. Quienes habían visto lo sucedido en el crucero Cotillón sabían lo que probablemente significaba esta reacción. Dan varios pasos hacia atrás, Jai se coloca frente a Dixie para protegerla, Carlos acerca a Jane y a Dude para poder protegerlos, y Doug tiene su mano en el hombro de su novia para alejarla de la furiosa chica dragón. Pero Evie se libra de su alcance.
La hija de la reina malvada se da cuenta de lo que iba a pasar y agarra con fuerza los hombros de su amiga, sin tener en cuenta su propia seguridad. Mal, escúchame, dice con una voz inquietantemente tranquilizadora. Tienes que controlar tu ira. Tienes que calmarte. La única manera de recuperar a Ben es idear un plan. La adolescente de cabello morado no responde, pero sigue respirando con dificultad. Tiene la necesidad de extender sus alas de dragón y eliminar a Uma en una bola de fuego. Debería haberlo hecho en el cotillón, pero Ben lo detuvo. En retrospectiva, un movimiento estúpido de su parte. Mal, vamos a hacer esto juntas, no tienes que luchar contra ella sola. Evie continúa sosteniendo los hombros de su mejor amiga, negándose a soltarla y ver a su hermana hacer algo de lo que se arrepentirá. Está tratando de hacer entrar en razón a Mal, despertarla del trance enojado en el que se encuentra. Mal y mírame. Ordena, usando sus genes internos de reina malvada para finalmente hacer que su amiga la mire a los ojos. Vamos a hacer esto juntos. Vamos a recuperar a Ben, pero como equipo. Mal respira profundamente otra vez, permitiendo que su magia vuelva a estar bajo control. Mira los ojos marrones de Evie y ve la determinación en ellos, pero la hija de Maléfica sabe que no puede pedirles a sus amigas que se pongan en peligro de esta manera. No, tú, no puedes hacer eso. No puedes arriesgar tus vidas. Esto es entre Uma y yo como siempre debió ser. De ninguna manera, dice Carlos, acercándose para estar al lado de Evie. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo. Hemos pasado por muchas cosas juntos y no vamos a detener eso ahora. Somos tu familia y siempre seremos tu familia. Tu lucha es nuestra lucha. Correcto, asiente Jai, yendo a unirse a sus amigos. Somos un equipo y nos apoyamos mutuamente. Cuando el capitán se cansa, tiene su ejército para cuidarle las espaldas. Todos lo miran con ligera confusión. Oh. Algo parecido, dice Jai, sabiendo que no es un buen orador motivacional. Agarra la mano de Mal y la sostiene frente a ellos. Carlos pone el suyo encima del de ellos y Evie se une también. Perder no es una opción, dice Evie con firmeza. Porque estamos podridos. Hasta la médula, termina Mal, con una débil sonrisa. Dixie se une al grupo metiendo la mano, seguida por Doug y Hane. Hacemos esto como equipo, coincide Doug. Como amigos. No, no hay manera de que te involucres en esto, dice Evie, sacando la mano del grupo. Tú también, Diz. Hane, no, dice Carlos, agarrando su mano y alejándola del grupo del equipo. Tengo magia, puedo ayudarte. No puedo arriesgarme, dice con firmeza el hijo de Cruella de Vil. Es muy peligroso. No. Hane dice, casi enojada. Todos quedan sorprendidos por el repentino cambio en la personalidad de la dulce Hane. Ella los mira a todos y finalmente se pone firme. Estoy cansada de que la gente siempre me trate como si estuviera hecha de vidrio y si me tocan, me romperé. Solo porque mi madre sea la directora no significa que deban dejarme a un lado. He dejado que la gente me haga eso toda mi vida y estoy harto de eso. Estoy dejando que mi voz se escuche. Mal es tanto mi amiga como la tuya y si estamos luchando por Auradon y Ben, lo estamos haciendo juntos. Carlos queda desconcertado por las palabras de su novia y todos los demás también. De repente, la tímida y dulce Hane ha dado paso a alguien que ninguno de ellos puede reconocer. Está enojada y decidida, y no acepta un no por respuesta. Pasó de hada joven y tímida de guerrera en un solo latido. Y su novio lo encuentra bastante atractivo. Él le sonríe, haciéndole saber que ahora está de su lado. Él sabe que no podría convencerla de lo contrario. Está bien, dice suavemente y permite que Hane vuelva a poner su mano en el grupo. Evie se vuelve para ocuparse de su novio. Doug, no puedo pedirte que pelees con nosotros. No lo hiciste y no lo preguntaré, pero al igual que Hane, Auradon es mi hogar y lo protegeré, pase lo que pase, el hijo de Dopey se muerde el labio, dejando una pequeña vacilación en el aire. ¿Recuerdas cómo traté de que usaras trajes a cuadros a juego y no importa lo que dije, te negaste obstinadamente a acercarte siquiera al patrón? Evie sonríe. Sí. Así es como me siento ahora. Estamos salvando a Ben juntos y no dejaremos que le pase nada a Mal. Luego, Doug se inclina hacia adelante y besa a Evie con mucha pasión. A la hija de la reina malvada le gusta esta nueva personalidad que ha adaptado su novio. Es más fuerte y un poco más macho que nunca. Sabía que él era su príncipe azul, sin lugar a dudas. El hijo de Dopey luego mete la mano con el resto del grupo.
Dichi, dice Mal, pero ve la determinación en el rostro de la VK más joven, sabían que nada podía impedir que ella se involucrara tampoco. Omitamos otro discurso inspirador, murmura Jai. Tenemos menos de una hora hasta la hora del espectáculo. Bien, Dichi, puedes ayudar, pero solo si te quedas atrás y nos cubres con esas bombas de humo, dice Erie con severidad. Yo también puedo ayudar con eso, sonríe Dou con entusiasmo. Sonrisas mareadas con propósito, emoción, felicidad y determinación. Añade sus manos al grupo. Mal sonríe, sintiéndose feliz y segura de que su familia de la isla y Auradon estaban allí para ayudarla. Ya no se sentía sola, pero era heroica y decidida, el bien siempre vence al mal y, aunque ella y los VK no eran perfectos, estaban lo suficientemente cerca. Vamos a mostrarle a Uma cómo Auradon se defiende, sonríe. Ella está en nuestro territorio ahora. Capítulo 23. Está bajando. Los VK y los niños de Auradon comienzan su preparación para la batalla. Jai se pone en contacto con Lonnie y los dos reúnen tantas espadas y otros equipos de batalla como pueden. Tou y Dichi se apresuran al laboratorio de química y comienzan a fabricar varias bombas de humo para cubrirse. Hane envía mensajes de texto a tantos amigos como puede para reunirse con el grupo en la estatua de la bestia frente a la escuela en menos de 15 minutos. Les habían dicho lo que le había sucedido a Ben y que nadie podía decírselo a ninguno de los profesores por temor a la vida de Ben. Mal se para frente a uno de los espejos de su dormitorio. Puede ver que sus ojos se vuelven verdes nuevamente y no puede controlarlo. Solo trata de mantenerlo bajo control, dice Evie, apareciendo detrás de su mejor amiga y poniendo su mano sobre el hombro de la niña. Si podemos recuperar a Ben en paz, hagámoslo. Guardemos la rutina del dragón como último recurso. Mal se vuelve hacia su hermana. La hija de la reina malvada puede ver la ira en los ojos de Mal, tratando de enmascarar la tristeza que siente en lo más profundo de su ser. Evie sabía que su mejor amiga está sufriendo mucho, no solo ella y Ben acababan de romper, sino que ahora su vida está en peligro, nuevamente. Deja escapar un profundo suspiro y abraza a Mal con todas sus fuerzas. ¿Por qué parece que cada vez que terminamos, algo le sucede a él? Pregunta la hija de Maléfica. Podría ser el universo diciendo que ustedes dos deberían permanecer juntos, murmura Evie con una pequeña sonrisa. El adolescente de cabello morado frunce el ceño y lucha por contener algunas lágrimas. Sé que suspenderte duele, más de lo que sabrás jamás. ¿Pero fue realmente su elección? Por lo que me dijiste, el hada madrina y Gruñón lo presionaron para que lo hiciera. Dijiste que al principio se negó aparentemente, pero aún así lo hizo, gruñe Mal, tratando de contener las lágrimas. Obviamente fue la decisión más difícil que jamás haya tomado, dice Evie. ¿Cómo puedes saber eso? No estabas allí, no sabes nada. Tienes razón, no sé nada al respecto, pero te conozco y puedo decir sin lugar a dudas que todavía lo amas y que no querías romper con él. Tu enojo se apoderó de él. Mejor de tu parte y hablaste antes de saber lo que estabas diciendo. No, no lo hice. Mal lo niega rotundamente, tratando de mantener su ira bajo control. Después de ver que eligió a Auradon antes que a mí como siempre lo hace, supe que no podíamos estar juntos, así que decidí terminar con esto antes de que ambos saliéramos lastimados. ¿Ambos, o solo tú? Evie pregunta, levantando una ceja. Mal abre la boca para protestar aún más, pero el dolor de separarse de Ben nuevamente es demasiado, por lo que no salen palabras. Deja que las lágrimas vuelvan a caer de sus ojos. Desea más que nada que Ben no hubiera elegido a Auradon por encima de su amor, suspendiéndola de la escuela y de su casa. Sabía que le había mentido sobre el libro, y eso no ayudó, pero aún así él cedió ante la presión de los adultos y la lastimó. Sintió que terminar su relación era lo mejor que podía hacer, la salvó de más angustia. Había sentido el corazón roto antes, pero no tan gravemente como ahora. Le dolía mucho, y ella solo quería que el dolor se detuviera, deseaba que Ben estuviera allí para... Se da cuenta de que necesita que Ben se sienta reconfortado y seguro. Ni siquiera Evie, Carlos y Jai podían ayudarla a sanar, ella lo necesitaba, necesitaba su verdadero amor y pero su sentimiento de enojo y dolor la estaban frenando, impidiéndole ser feliz, sentir amor nuevamente. No sabe cómo sucede esto ni comprende completamente su significado, pero no puede pensar en ello en este momento. Se seca las lágrimas de los ojos. Sabía que era el momento equivocado para darse cuenta de esto, justo antes de ir a la batalla contra su peor enemigo.
Ella absorbe sus sentimientos, tratando de canalizarlos hacia adentro para poner cara de valiente. ¿Uma no puede ver su debilidad por su novio y exnovio? Sin duda el capitán pirata intentaría explotarlo y usarlo contra ellos. Ella pone su cara más valiente, lista para seguir adelante. Está bien, dice Evie suavemente. Nos ocuparemos de esto después de que lo recuperemos y echemos a Uma fuera de Auradon. ¿Por qué estás tan convencido de que Ben y yo estamos destinados a serlo? Pregunta Mal. Porque reconozco el amor cuando lo veo, dice Evie crípticamente. Como princesa que siempre ha anhelado un príncipe azul, lo sé y lo entiendo mejor que la mayoría de la gente. ¿Cómo es que el anhelo por un príncipe? Su conversación se corta cuando Carlos entra a la habitación. ¿Están listos, chicos? Es casi la hora. Sí, dice Mal, agarra la mano de Evie con fuerza. Estamos listos. Y los VK bajan a la estatua de la bestia y se sorprenden por la cantidad de estudiantes que han aparecido. Lonnie y Jai se paran frente a la larga fila de niños de Auradon, repartiendo armas y preparando a todos para la pelea que se avecina. Hay dos pares de gemelos presentes, Whitney y Simon Witte, así como Paige y Patrick Pan, todos estaban juntos como si ser gemelos les diera una ventaja. Talia hizo crujir sus nudillos, emocionada por lo que sucedería a continuación. Adi estaba junto a su mejor amiga, luciendo un poco nerviosa con Ruby y Anxeline, hijas de Rapunzel. Jordan, la hija de Genie, tiene su lámpara bajo el brazo por si la necesita. Erquie, hijo de Hércules y Megara estaba con Pin, hijo de Pinocho, y Aziz, hijo de Aladín y Jasmine. Otros estudiantes incluyeron a Lee Shan Hop-Tar, el hermano mayor de Lonnie, Tia, hija de Tiana y Naveen, Robbie, el hijo de Robin Orr, Melody, su prima Arabella y los siete hijos enanos, incluidos Gordon y Double D. Freddy Facilier también está presente. Tiene varios hechizos vudú y trucos bajo la manga en caso de que las cosas vayan mal con los piratas. Para sorpresa del grupo, Audrey y Chad también están entre el grupo. Esto sorprende a Mal y a los demás porque, por un lado, Audrey era una princesa muy remilgada y probablemente nunca había visto una espada en su vida. Mal también teme que la hija de Aurora y el príncipe Felipe quiera intentar recuperar a Ben rescatándolo. Chad también es un shock considerando que él había sido el que había hablado mal de los VK y preferiría rendirse antes que pelear con alguien. Por otra parte, estaba en el equipo de Swords and Shields, por lo que su habilidad con la espada era bienvenida siempre y cuando no se rompiera un clavo. Audrey era una princesa muy remilgada y probablemente nunca había visto una espada en su vida. Mal también teme que la hija de Aurora y el príncipe Felipe quiera intentar recuperar a Ben rescatándolo. Chad también es un shock considerando que él había sido el que había hablado mal de los VK y preferiría rendirse antes que pelear con alguien. Por otra parte, estaba en el equipo de Swords and Shields, por lo que su habilidad con la espada era bienvenida siempre y cuando no se rompiera un clavo. Audrey era una princesa muy remilgada y probablemente nunca había visto una espada en su vida. Mal también teme que la hija de Aurora y el príncipe Felipe quiera intentar recuperar a Ben rescatándolo. Chad también es un shock considerando que él había sido el que había hablado mal de los VK y preferiría rendirse antes que pelear con alguien. Por otra parte, estaba en el equipo de Swords and Shields, por lo que su habilidad con la espada era bienvenida siempre y cuando no se rompiera un clavo. ¿Todos tienen una espada? Pregunta Lonnie. ¿Tienes arco y flechas? Pregunta Robbie. Trabajo mejor con ellos. Lo siento, Rob, dice Jai. Esta es una pelea de espadas. No se lleva un arco a una pelea de espadas. ¿Es cierto que nos enfrentamos a piratas? Melody pregunta. ¿Arioque estará allí? Pregunta Paige. ¿Puedo dispararle a su fea cabeza? Pregunta Talia. Está bien, todos escuchen, exige Evie, usando su autoridad majestuosa para cifrar las preguntas. El rey Ben ha sido secuestrado por Uma y su banda de piratas, conocidos como Warfrax. Quiere que Mal venga y la enfrente, pero también es probable que estos piratas quieran apoderarse de Auradon. Así que nos mantendremos firmes, dice Jane, acercándose para pararse junto a Carlos. No vamos a pelear a menos que sea absolutamente necesario, añade Carlos. Le da una mirada penetrante a Chad sabiendo que su arrogancia y deseo de ser el héroe podrían causar este mismo problema. Vamos a ver qué quiere Uma y recuperar a Ben, con suerte en ese orden, agrega Mal, tratando de sonar autoritario frente al grupo. Además, les estamos dando a todos bombas de humo, dice Doug, mientras él y Ditsy aparecen aparentemente de la nada. Comienzan a repartir bombas de colores a todos los estudiantes presentes.
Si te metes en problemas, simplemente tíralos al suelo, pueden darte suficiente cobertura para escapar, añade Dichi, tratando de poner cara de valiente a pesar de lo ansiosa que se siente por dentro. Es mejor quedarse detrás de los VK Lonnie, dice Hai. Hemos tratado con estos muchachos antes y sabemos cómo pelean. Estamos aquí para proteger a Auradon y Ben, nada más, dice Hane con firmeza. Tiene una espada en la mano, que parece tan extraña para todos, ya que la dulce e inocente hija de Lara Madrina ahora parece una guerrera. No los subestimes y, sobre todo, no hagas nada estúpido, dice Carlos, dándole otra mirada directa a Chad. ¿Por qué todos siguen mirándome? Pregunta el hijo del príncipe azul y Cenicienta, pero nadie responde cuando Mal se da cuenta de que tienen 5 minutos para llegar a la playa. Ella, Evie, Hai, Carlos, Dichi, Lonnie, Han y Gouk se dan vuelta y comienzan a guiar al grupo de estudiantes hacia la playa. Mal respira profundamente y Evie le da una palmadita en el hombro a su hermana. Podemos hacerlo, dice con confianza. Lo recuperaremos. Pase lo que pase con Uma, esto termina esta noche. Por favor revise. Incluí personajes del programa, los libros y también algunos inventados. Capítulo 24. ¿Cuál es mi nombre? Uma se encuentra en un claro del bosque, el fuego debajo del caldero hacía hervir el agua del lago encantado. La hija de Úrsula sonríe internamente mientras usa sus tentáculos para agregar los ingredientes que necesita. Se sentía tan parecida a su madre que ni siquiera era gracioso, ser capaz de mezclar la magia con poco o ningún esfuerzo. Se sentía tan libre aquí, que podía hacer lo que quisiera sin reglas ni restricciones como lo hacía en la isla. Ella imagina lo que sucederá una vez que termine este enfrentamiento. Su tripulación sería libre de hacer lo que quisiera. Vivir la vida de verdaderos piratas, viajar en aguas abiertas, saquear tierras en busca de tesoros, luchar contra otros rivales, todo era demasiado perfecto, y la anticipación iba creciendo en el estómago de la VK a medida que agrega a las patas de gallo y las arañas. Su mente sigue pensando en cuán perfecto será su plan, deshacerse de Mal permanentemente y de cualquier otro niño que haya sido lo suficientemente estúpido como para apoyar a la hija de Maléfica. Sabía que ahora tenía la influencia necesaria para poner de rodillas a su rival. Mal haría cualquier cosa para proteger a su precioso novio y su estatus aquí en Auradon. La supuesta dama de la corte era cualquier cosa menos una heroína o una buena persona, Uma lo sabía porque había crecido con Mal y había visto lo peor de ella. Esperaba que haber incriminado al monstruo de pelo púrpura hubiera empeorado las cosas, y ahora, con Ben como palanca, le haría pagar a la chica aún más caro. La idea de mantener a Ben cerca después de que su plan se llevara a cabo cruzó por su mente, pero Uma vio que ese chico bestia podía pelear y pelearía contra ella y su tripulación. Era demasiado bueno por dentro para ser un pirata. Oye ruidos detrás de ella y Arriok emerge de entre los árboles. Su leal segundo al mando haría cualquier cosa por su capitán. Ella no sabe por qué alguna vez salió con Mal, Evie, Hai o Carlos, ellos nunca harían lo que ella quería que hicieran. Tenían demasiada confianza y ego. Harry, aunque se enorgullecía de ser hijo de un capitán, era fácil de manipular y, después de que le rompieran el corazón antes, fácil de controlar. Uma le había dado esperanza al hijo del capitán Garfio y había llenado su alma de odio, algo que era muy familiar para todos los niños villanos. Odio y venganza, es lo que impulsó a su primer oficial y a ella misma. Juntos, eran imparables. Uma vuelve a convertirse en un humano bípedo cuando se acerca. Él le sonríe. ¿Todo listo? Pregunta Uma. Estamos listos y el barco también. ¿Dónde está el cebo? Dejé a Gil y Perky para que lo cuidaran. Uma asiente con aprobación de que Arya haya dejado a dos personas para cuidar a su prisionero. El hijo de Gastón, si bien era un bruto en términos de fuerza, no era tan confiable en el departamento de cerebro. Conociendo a Gil, accidentalmente había dejado ir a Ben o algo así. Tener otro miembro de la tripulación allí. Sin embargo, dio una pelea muy dura, continúa Arry, frotándose el brazo que había estado envuelto en una gasa. El chico sabe manejar la espada. Al menos Gil hizo algo útil y le regaló un jarrón. Simplemente lo hizo demasiado fácil, sonríe alegremente Uma. Harry se inclina cerca de Uma, su corazón acelera de emoción, pero también de algo más profundo y más sensible. La hija de Úrsula refleja la sonrisa característica del pirata. Rodea a su capitán con el brazo. La tensión entre los dos crecía intensamente. El hijo del capitán Garfio mira a Uma a los ojos y siente la atracción hacia ella.
Él le quita suavemente una trenza turquesa de la cara. Ella aparentemente se sonroja. Sí, eso fue lo que hizo. ¿Ha dicho algo importante? Como el código de la bóveda del hada madrina. Pude entrar allí una vez, pero probablemente no podré volver a hacerlo. No puede, ponle un pañuelo en la boca para callarlo. Siguió hablando de Mal. Bueno, no tendremos que escuchar eso por mucho tiempo, Uma sonríe. Bien, porque se siente raro sin mi gancho. Agarra un frasco vacío y usa un cucharón para verter la poción verde recién hecha en su interior. Llena varios frascos por si fuera necesario. ¿Cómo vamos a hacer esto exactamente? Harry pregunta con curiosidad. Es simple, tú, Gil y yo tendremos estos frascos en nuestro haber. Señala los frascos de vidrio que ahora brillan. Cuando sea el momento adecuado, abre el frasco y arroja el líquido al aire frente a ti. Se creará un portal en el aire. No te preocupes, lo he probado. Lo más probable es que lo haga. Probablemente esté atrayendo la potencia de fuego de Mal. Una vez que su poder llegue al portal, se hará más grande y más poderoso. Será difícil luchar contra su atracción. Luego, cuando haga la señal, arroje a Pretty Boy y luego manténgase alejado. Alimentaré el portal con mi magia, absorbiéndolos y haciéndoles imposible escapar. Entonces, finalmente tendré mi oportunidad de reinar en Auradon. ¿Y todos sabrán mi nombre? Ella se vuelve hacia Harry. Los dos se acercan mucho el uno al otro, a centímetros de tocarse sus narices. Harry puede sentir su cálido aliento en su rostro. Siente escalofríos recorriendo su columna. Puede sentir el calor entre ellos. Se quita el sombrero y casi se arrodilla frente a ella como si fuera la reina. ¿Cuál es mi nombre? Susurra Uma. Harry se levanta lentamente, colocando su sombrero sobre su corazón y sosteniendo el de ella en su otra mano. Uma, si sea. Luego le coloca el sombrero de capitán en la cabeza. Los dos VK se acercan aún más, Harry está luchando contra el impulso de ceder a sus pasiones, hace una pausa, notando algo, recuerda la última vez que intentó esto, ella lo abofeteó. Él puede ver que ella está luchando contra un impulso, pero puede que no sea el mismo que el suyo. Sus ojos son apasionados y alegres, pero él no ve devoción ni deseo de que sus labios se encuentren. Después de Auradon, y luego capitán. Uma sonríe. Lo que queramos, podemos ir a cualquier parte. A Delos Revenge le gustaría estirar las piernas. Y lo hará, nada podrá detenernos, nadie podrá detenernos. Y luego y... Él presiona. Haz que el mundo nos tema, sonríe la hija de Úrsula. Luego, sus ojos se elevan para ver la posición de la luna. Es casi la hora, vámonos. Ella aparta la mirada de Harry y le mete un frasco en el estómago. Él gruñe, pero el dolor era más interno. Suspira profundamente, tomando el frasco y poniéndolo en su cinturón. Se pone de pie completamente otra vez. Se enderezó y volvió a ponerse el sombrero, ocultando el hecho de que ella le dolía más que su orgullo. Uma agarra su machete, guarda el frasco en su abrigo y hace girar el collar de su madre. Hagámosles pagar, sonríe.